Ajá. Así aquí es. A ella no la conocía mi hermana. No, ella no, sí. Famosa Rosy, que la menciona más de verdad. Está bueno que la para... Hagan así más para acá. Sí. Pate vos aquí. No, ahí van que metan otra cosa. Vaya, Yeah.
De repente le agarra la locura. Le regala un dulce. Gracias.
Vale, es Mike. Mira, bueno, corona, bien sacristana, se santita. Mira la nariz de la misma. Mira el abuelo. Y la patada. Pero si se la recto aquí, este ya está. Y yo le digo porque a mí me gusta bastante la gente para eso, allá la, en el lugar. Una señora de aquí es por la sangre. Thank you.
Thank you.
vas a hacer chile, ¿no? Un chile figurado. Thank you.
Thank you.
yo me siento feliz de estar ahora compartiendo eso. Pero no sé ustedes cómo se sienten. Que se sintieran lo mismo. Porque ahora tienen la oportunidad de sentir muchas cosas. De sentir muchas cosas. Aprovechen este día, este juego. Esta es la comunidad. Yo tengo un esfuerzo ahora. Como cualquiera de nosotros puede dejar.
sí, también, mi gente alegre también, al mismo tiempo también, vamos a decir, otro, para el sábado, que está
que si puede él explicar el significado del color de la tela, el significado de los puros, el significado de los amigos, el significado del altar, porque eso es conocimiento ancestral. Los niños son más jóvenes, entran en un mundo en curiosidad, entonces por qué cada elemento, ¿verdad? Entonces eso sería bueno que en cada ceremonia pues se le comparta a las futuras generaciones que se ofrecen estos alimentos sagrados a nuestra madre tierra y sobre todo a las 7 generaciones que han pasado de este mundo. Eso sería lo que yo podría decir. No, como ustedes pueden apreciar, lo que menos vemos aquí es. Tratamos de la manera de tocar que lo que vamos a ocultar a la gente tratar que sea de la misma tierra, que se producen de la misma tierra, no es como un principio agroecológico, porque nuestros abuelos y abuelas como en todos los tiempos no tuvieron ofrecimiento. Siempre ha sido así, ¿no? Siempre hemos enfrentado. ¿Por qué se ofrece igual? El virus. Y allí viene lo de que es que anda pija. Y no es que sea una mala palabra, simplemente lo están derivando de. Entonces, una bebida, algo que mis abuelos hicieron siempre, conectarse con el universo. Porque cuando uno se toma un trago, se tiene cierta conexión, tiene una unión con el todo, y por eso es que se utiliza bebidas así, tan naturales. Ustedes ven, tenemos frutas, cosas que la madre tierra nos da, no, nada para que nos alimentemos, para que nos vamos. El dulce es fruto de la madre tierra. En cuanto a colores, los colores representan el tiempo. Vean,
por ellos apretando. Vamos a ver a la cosa. Hay otra forma, una de ellas es que a partir de su fecha de nacimiento, propiamente, la otra, a partir de lo que usted realmente quiere ser. Pero se hace como una ceremonia. Ya para, digamos, anteriormente sí, cuando se le iba dando el nombre, se era a través de una ceremonia, incluso se adopta en una ceremonia, se adopta ese nombre, porque en realidad el adoptar un nombre es más un compromiso, digamos, ya. ¿Por qué? Porque si lo hace a partir de qué usted quiere, qué quiere ser, lo que le nace hacer, pero los nahuales están siempre van relacionados con los manos. Además, llamó la otra parte de la cosa. Entonces, usted igual puede decir a usted que usted quiere un nombre, va a ser un nombre, pero se lo otorga, como el bautizo, digamos. Sí, me dio curiosidad, como dije, no es una fecha de nacimiento. Sí, es que como a partir de la fecha de nacimiento, así también es Nahual que lo va aprendiendo. Entonces, por la fecha tal que se llevan, ¿no? Porque nosotros, digamos, como tal, como pueblo de Ayala, digamos, de México, que ahora México, de Centroamérica, de Ayala, lo que es el azteca y lo que es el maya. Curiosamente, nosotros como pueblos, digamos, originarios, como pueblos de agua pícrica, que ahorita en calendario maya, que es lo mismo, pero realmente a nosotros nos toca más el calendario azteca, porque si usted se fija, hasta aún en la actualidad, ¿qué género ven? ¿Qué le gusta? La música de banda, pero no le gusta la música
no le gusta la música de Guatemala. ¿Por qué? Y Guatemala la tenemos ahí. Porque está, digamos, están esas raíces, porque la mayor parte de México habla náhuatl y nosotros hablamos náhuatl. Guatemala no habla, la mayor parte de los niños no hablan náhuatl, son otros idiomas los que ellos hablan, o sea, pero eso tiene una razón. Y ahorita, gracias a los creadores, nosotros lo hemos visto. Si ustedes se fijan, ¿para dónde nos hemos movido en estos 10 años? O sea, ¿para dónde nos hemos movido? Nos hemos estado moviendo para el norte, ¿no? Igual fue hace que miles de años que nos movimos hacia el norte, y en el 1024 veníamos otra vez para el sur. O sea, veníamos, como dijo Topilzi, veníamos a la tierra nuevamente de nuestro ancestro. Entonces, la historia de nosotros es ir y venir a nuestra ancestra tierra, porque a lo mejor cuando los que ya ahorita se han ido, ustedes vieron, de observar qué población tenemos en Estados Unidos, en el norte, la mitad de la población. Pero en un momento la población va a venir a reclamar lo que era de su ancestro. Por eso nos vamos más por el calendario azteca, porque es el que nos parecemos aún en el hablado en un buen porcentaje, con pequeñas diferencias, pero no tenemos similitudes con los idiomas que se hablan en el territorio que ahorita el pantalón que ahora juega el estado de no, por ejemplo, lo de la fecha. Por ejemplo, ahora, él decía, ahora es Nahui Cuau, o sea, cuatro águilas, sería Cuau, Nahui Cuau, o sea, cuatro águilas. En el calendario hace que cuatro águilas, o sea, Nahui Cuau. Ese día y ahora, como ustedes eran, porque el jueves es un honor a un dios. Entonces estamos en un honor aquí, es hoy jueves, creo que a Júpiter, ¿verdad? Entonces en la trayectoria, digamos, romana es a Júpiter. Pero digamos, nosotros, digamos, en el calendario estamos cuatro águilas y el dios de ahora, yo mismo le decía, es la energía, porque no, la energía de ahora es la de Chipetote. Y así es, o sea, así es nuestro calendario. En el calendario maya es lo mismo, igual que se vive en Japón, nosotros hablamos el mismo idioma, hasta ya me molesta entre comillas con lo que son con los textos. Entonces, y así va variando. Usted ve en el calendario que nos regalan, que casi nos regalan para fin de año, el día de ahora, ¿qué tanto corresponde? El calendario es un santoral, lo que tiene iglesia, igual en nuestro calendario, en nuestros dos grandes calendarios, el azteca y el maya, el día, el día, el mes también, por eso se habla de la que de día y de la que diseño, porque la creación le corresponde a la de la energía. Entonces aquí está la energía del día. Y en base a energía que se va moviendo. Entonces, no sé si me digan. O sea, esa es nuestra cultura. O sea, aún el mismo calendario, por el mismo cálculo que han hecho hasta en las mismas universidades, podríamos decir, no estamos en, ahorita decimos, en una cuenta europea estamos en el 2023, pero según nuestra cuenta estamos que ya casi 500 años que 2.000 o 3.000 años adelante en la fuerza. Entonces, que varía también. O sea, y las actualizaciones de los calendarios las han hecho y gracias a Cristo que quedaron ahí. Eso es lo que ha permitido. Para reflexionar mucho, para aprender mucho, para aprender mucho. Y a mí, los hermanos, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué es esto?
cosa, que por qué la otra, que por qué esto y lo otro. Bueno, esas cosas, son esas cosas las respondió. Respondo yo, respondo la ley, que es lo espiritual también. Y bueno, vamos, porque ya conocemos los temas espirituales y dulces. ¿Ya? Lo estamos haciendo aquí. Aprovechen este día, este juego, esta energía, porque esta energía es fuerte ahora. Así que yo les dejo con sus inquietudes, con sus preguntas. ¿Usted quiere comentar algo? Vaya, bienvenida, hermano, primero, diga su nombre, si ya tiene algún nombre indígena, o simplemente el nombre que le pusieron. Gracias.
con mucha emoción, y pues ahorita esa emoción no se ha cortado con los, con el sacrificio, sino que lo siento todavía, se puede sentir esa vibración, ¿verdad? Esa alegría, esa energía que hay ahorita con los que estamos presentes. Y pues también decirles a todos, pues, qué bueno que tomáramos en cuenta lo que es la vida humana, ¿verdad? Que estamos acá ahorita, pues, y no se sabe, pues, de un ratito a otro ya no estamos, ¿verdad? Y pues que apreciemos, que apreciemos aún a las personas que tenemos a nuestro lado, nuestra familia. Y pues en este momento, pues, podemos hasta esta comunicación que tenemos, que la tengamos, pues, desde el corazón, para aquellas personas que no tienen quien pida por ellos, ¿verdad? Que están en los hospitales, o también con esto de lo del régimen, ¿verdad? Que hay unos que ni siquiera saben en qué lugares donde están. Es, pues, pedir el socorro, ¿verdad, Dios? Para que, pues, estas familias sean consoladas. Y pues siempre, como siempre, dar las gracias por este día y por estar aquí con todos ustedes, y que sientan la misma energía, la misma alegría que yo siento. Padre. Padre. Mensaje de los tatas y de las nanas a seguir el legado de la ofrenda, porque esto es una ofrenda de alimentos de la madre tierra, que es por lo que estamos aquí, por lo que nos mueve el pedir, el suplicar por una soberanía alimentaria divina, ¿verdad? También este debe ser un legado a las futuras generaciones, porque hay un despertar para los jóvenes, los niños, que estas ofrendas ofrecidas a los tatas y a los nanas. La única manera de obtenerlos a través de alguien de la red o de los tatas pertenecientes a lo que es este Acopocre. Puede ser a Pantuma, puede ser la nana Nancy, Guadalupe o Tata Tipúa. Siempre me cuesta decir el nombre de Tata. Entonces, la versión digital, pues, está en www.prensaindigenacucatan.org. Esa es la dirección web donde están algunos ejemplares en versión PDF y los artículos, todos los artículos producidos por la red indígena comunicando, la cual ha sido la que ha alimentado el periódico con artículos, con información relevante, siempre relacionado con lo que es los pueblos originarios de Cucata y la madre tierra. No trajimos muchos ejemplares, creo que, pero si podemos dar alguno, pues hay más después de la ceremonia, me acerco a usted, entonces ahí le comparto algún ejemplar. Así que solamente gracias. Para hacérselo llegar virtual, vamos a hacer la siguiente dinámica. Ahí vamos a pasar una lista y ustedes anotan su número de teléfono, correo electrónico, para mandárselo vía WhatsApp. Aunque finalizamos con lo que es la subvención, pero vamos a continuar, porque hay otras organizaciones que han ido sumando también. Entonces, igual nos mantenemos, ustedes también, multiplíquenlo a sus contactos también, ¿verdad? La recomendación que nos hacía Iván, ¿verdad? Y a Facebook también.
Y en Facebook también, si le, como cae ahí, ustedes también repliquenlo en sus contactos. Sí. Prensa Indígena Cuscata, Andájel. Ahí le va a pasar un listado, ahí anotan su nombre. Y de ser posible, anoten su nombre en castellano y en náhuatl también. Quien no tenga, póngale entre paréntesis. Ahí, sí, ahí lo van anotando y anotan su número de teléfono, el que tengan WhatsApp, y su correo electrónico también. Eso sería, bueno, serían mis palabras en cuanto a lo que es el proyecto, digamos, de Prensa Indígena Cuscatlán, el cual el proyecto original es más amplio, comprende la creación de defensoría comunitaria de pueblos originarios. A veces, a medida vaya pasando el tiempo, a lo mejor vamos a irlo desarrollando, pero con donde se ha trabajado en la libertad de expresión, ¿verdad? Y el acceso a los medios de comunicación. No sé si tiene alguna pregunta al respecto de lo que ha sido este proyecto. Bueno, si no, pues igual cedería la palabra, ¿verdad? No sé, Alicia, si quiere decir algo al respecto.
Rosario Seco, de Mesca y Nemi Mesne, Calipa, Agualau, Nemi Mutugal. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pedimos en esta ceremonia por nuestra madre tierra, Nunantal. Te pedimos también por acá, por el Taita, que está dirigiendo esta ceremonia, para que lo guíes, para que lo llenes de vibras positivas en todas sus obras que está haciendo para beneficio de nuestro pueblo. Somos de Macopoc, también soy parte del Consejo Espiritual de Nahuapipil, Macopoc. Hemos desarrollado un proyecto gracias a la colaboración de todos ustedes, yo diría, porque el proyecto fue ahí naciendo de las inquietudes que han ido surgiendo en la ceremonia de contar con un medio de comunicación propiamente escrito, y ahí es donde nace lo que es el que presenta indígena de Tarta, que en gran medida ese proyecto fue gracias a una pequeña institución, diría yo, que yo lo puse en cultura también el proyecto nace y gracias también a la promoción que tuvo el Tata a Pantuno, un proyecto que presenta cuando estuvo en España, solo lo presentó como un sitio de grado, pero desde allá agarramos una parte de ese proyecto y lo vamos a ir desarrollando. Y así como nace lo que es esta indígena Cuscata, como parte del proyecto, se han hecho artículos escritos, se han hecho reportajes audiovisuales, por eso cuando se como les digo, estamos aquí en la ceremonia, hay alguien que quiera que no aparezca en esa fotografía, contando por un mecanismo que se le llama el conocimiento previo, libre, informado. Todos están de acuerdo que aparezca su fotografía en alguna perdón, su rostro en alguna fotografía que vaya a utilizar que vayamos a utilizar en el para el periodo. Y no hay alguien, se acerca y le dice, ¿tiene? Son parte de los requisitos
Ahora, el proyecto, las cuatro, digamos, ediciones realizadas con lo que fue la, con la subvención de los de Cultura Survivor, prácticamente hoy le estaríamos dando el cierre, hoy estaría, ya mañana estaremos mandando a la impresión lo que sería el cuarto tiraje, decir, de como a Copó, con la fuerza, digamos, de ustedes también, el proyecto no va a terminar ahí, porque ahí terminó la subvención, así que no, que lo vamos a continuar. Los indígenas Cuscatlán va a seguir continuando, creo que ya algunos de ustedes tienen los planes de ellos, ¿verdad? Y si no, lo pueden buscar ahí también en la web, ahí está, digamos, también el sitio web de los indígenas Cuscatlán. Ahí lo pueden buscar, está también, igual, está también entonces, el día de ahora también queremos dar ya una nueva fase, digamos, y agradecerle primero a la gran energía por habernos permitido realizar este proyecto. Por ese proyecto nosotros sabemos que hemos dado un paso en lo que es el derecho a la libertad de expresión, que como pueblos originarios de Coquete y Cuscatlán no habíamos tenido. Creo que la primera experiencia que se tiene, esperamos que el avance. Detrás de Prensa Indígena Cuscatlán hubo todo un equipo de colaboradores, hubo toda una red, pero también estuvieron ustedes, porque sin ustedes no hubiéramos sido para aquí inscribirlo. Entonces, dentro de ese equipo está lo que son los miembros de lo que es la red indígena Cuscatlán. Quiero que las conozcan un poco más, ¿verdad? Quiero ver al momento cuánto hay de la red. A ver, las de la red, párense. Párense las de la red. Es ella. Es ella. Y párense. No, usted. Usted, o sea, ellos han sido parte de lo que es la red, quienes han estado elaborando artículos, quienes han estado en formación. No ha sido un trabajo fácil. ¿Por qué? Porque no es que ellas iban a hacerse periodistas, sino que usamos el término de comunicadoras, ¿no? Porque van a comunicar lo que como pueblos indígenas tenemos que se comunique. Ahí se entraba en centro de esa discusión, tiene que haber neutralidad en ellas. Probablemente no, se van a reflejar los intereses, ¿verdad? Propiamente que es el interés de los pueblos originarios. Pero también el mayor colaborador que hemos tenido ha sido, digamos, Iván acá, ¿verdad? La subvención fue pequeña. Sin ese trabajo voluntario, el periódico no hubiera sido posible. Pero también está como parte de quienes estuvieron adelante con la administración, que fue Alicia, ¿vale? Fue también Daniel, son los dos que estuvieron como dirigiendo, digamos, ese proceso, viendo que, aunque sea para la movilización, tuvieran los de la red, viendo que saliera a tiempo lo que es que saliera a tiempo la impresión. Así que agradecerles nuevamente ese aporte dado por ustedes, y ese aporte dado por los colaboradores, por la red y por el cuerpo, digamos, administrativo que estuvo a cargo. O sea, cerramos con eso, como Prensa Indígena Cuscatlán, que traíamos unos pequeños obsequios, ¿no? Pero creo que no nos van a cantar para ustedes. No va a alcanzar para todos, dice, pero hasta donde alcance. No,
Ahí son comestibles. Son galletitas. Para el equival, para de teta, mamá. A la casa los vamos a llevar. Que el azul es preferible, me ha dicho que hay. ¿Dónde voy a comprar? Sí, se para comerse ya, para ir entrando ya. Creo, yo no fui en el arqueo. ¿Y ella? ¿Sí? No les quería dar a ella. Estaba peleando conmigo. ¿Va a tocar chocolate? ¿Está bien? ¿Al colegio? Mira, mami. Mami. Sí, a la niña no le dio. Sí, le dio. No, yo no le dio. Pues, ya, ahí la pregunta, ahí, ¿qué tiene el cuello? ¿Cuánto? ¿Dónde llama? Sí, sí, nada. Lo voy a comer. Aquí lo voy a comer. Preguntaba él porque él mencionó el diario. Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos ver en Facebook? Vaya, ¿cómo está Facebook? La voy a comer. Vaya, ¿cómo se encuentra? Te dice. Sí, solo voy a hacer. Mira, mami, la abrí. No, para ese es el objetivo. Es para comerse. Me identifico con esa hora del día. Es la hora donde yo creo que canalizo mayor las energías. Entonces, en razón de eso, adopté ese nombre. Siempre con la venia de los tatas y de los tatas. Estoy comiendo. Reconocido como mami, autoridad en esta, bajo esta premisa. Vaya, con relación al periódico, el periódico, hay dos versiones, versión digital y versión impresa. La versión impresa, la única manera de obtenerlo es a través de alguien de la red o de los tatas pertenecientes a lo que es este Acopoc, puede ser a Pantumac, puede ser la nana Nancy, Guadalupe o tata en Cuba. Entonces, la versión digital pues está en www.prensaindígenacucatán.org. Esa es la dirección web donde están algunos ejemplares en versión PDF y los artículos, todos los artículos producidos por la red, la cual ha sido la que ha alimentado la madre tierra.
si podemos dar alguno, pues este, hay después de la ceremonia, ¿no? Puede ser cuarto, solamente gracias. Para la sesión legal virtual, vamos a hacer la siguiente dinámica: ahí vamos a pasar una lista y ustedes anotan su número de teléfono, correo electrónico para mandárselo vía WhatsApp. Y aunque finalizamos este con lo que es la subvención, pero vamos a continuar porque hay otras organizaciones que nos van a ayudar. Entonces, igual nos mantenemos ustedes también, yo tengo a contactar con ustedes, la organización que nos hacía y en Facebook también, si me, como cae ahí, a ustedes también, me piden a nosotros. Prensa indígena, buscan andajes. Ahí le va a pasar un listado, ahí anotan su nombre y de ser posible anoten su nombre en castellano y en agua también, el que no tenga póngale su 40. Y ahí, sí, ahí lo van anotando y anotan su número de teléfono, el que tenga en WhatsApp y su correo electrónico también. Y eso sería este, bueno, serían mis palabras en cuanto a lo que es el proyecto, digamos, este, de prensa indígena Tucacán, el cual el proyecto original es más amplio, comprende la creación de defensoría comunitaria de pueblos este, originarios. Para ese, a medida vaya pasando el tiempo, a lo mejor vamos a irlo desarrollando, pero con este, donde se ha trabajado en la libertad de expresión, ¿verdad? Y el acceso a los medios de comunicación. No sé si tiene alguna pregunta al respecto. Pero si no, pues igual pediría la palabra, ¿verdad? O sea, dice si quiere decir algo al respecto. Buenos días, mi nombre es Alicia, pero mi nombre es Chivalista y mi nombre es originaria, es decir, gata. Mi mamá dice que me debo de llamar Giselle, mi mamá es Nancy Guadalupe, dice que me debo de llamar Giselle o Tigre, o un animal matar, mi nombre es gata. Y este, bueno, estuve trabajando en la administración de este proyecto, quiero decirles que es el primero y el único que hay ahorita, pero el periódico indígena, es la voz de las mujeres, la voz de la mujer indígena, de los pueblos indígenas, y que somos los pioneros en este tipo de periódico que es exclusivamente mami. Para la defensa de los derechos de los pueblos originarios, porque pues desde tiempo, desde que vinieron esa gente mala en la vida, se fueron ellos y dejaron sus descendientes, de ahí toda la gran dinastía de militares que estuvieron protegiendo a esta gente, pudieron explotarlos y todavía no siguen explotando sus descendientes. Bueno, pues entonces nosotros con este periódico pues le damos a conocer todo lo que esta gente pues nos prendió, era delito ser indígena. Solamente reproducida de boca a oído, de generación a generación. Y hemos sido las mujeres, yo también estoy en la cuenta, hemos sido las mujeres las responsables de la divulgación de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión. Es más, nosotras las mujeres somos las que hemos creado la agricultura, de la caverna. Fue la mujer la que dio inicio a la agricultura, a la medicina, a todas, o sea, nosotras. Por eso nuestro periódico es la voz de las indígenas.
Especialmente le agradezco mucho al Creador por haberlos dado esa satisfacción de estar aquí en esta ceremonia. Felicitar pues a los que estamos acá presentes, a los que nos acompañan. Felicitar a Manuel Aguar porque él es el que es entregado a esta clase de actividades. Le agradezco mucho y le voy a dedicar la canción de Tumatulchi, que a él le gusta mucho. El conejito. Tumatulchi significa gran conejo. Y dice así. Si cuide no tulchi, gasta no agasi, tapa no saca sino tulchi, sino tulchi, sino tulchi no. Monte ya ni ne jodan, canga na ni yagui. Pal ni ne mi pagui, pal gui pilla, pal ay menegui, pal ay menegui, gai tulchi no. Castilla. Salta mi conejito para tus orejitas. Come tu sacatito, mi conejito, conejo mío. Tristeza en los campos desde que tú te fuiste. Pero yo estoy alegre porque te quiero, porque te tengo, porque te canto, conejo mío. Ahora va un verso dedicado a los animales, especialmente a la jirafa y el monito. Y dice así. Era una jirafa enamorada de un monito.
Era una jirafa enamorada de un monito. Imagínense qué preocupación. Imagínense qué preocupación. Estos momentos alegres que hemos pasado. Fallos, fallos, fallos. Gracias. Te amo, vivo para ti. Qué raro este amor por ti. Está ya en mi corazón. Este amor es para siempre. Tu Mercedes, mi niña bonita. Eres todo en mi vida. Eres todo en mi vida. Al específico de eso. Sí.